aunque para la principal autoridad de Buenaventura, como lo es el alcalde, el tema de inseguridad del distrito en comparación al año anterior ha demostrado una disminución, no es un motivo para decir que todo está bien. Afirma que en el distrito el tema de violencia está encaminado a algo más allá de la delincuencia común. Pues en términos oficiales, a pesar de todo, la percepción de inseguridad, este es un mejor año comparado con los años anteriores. Las cifras de este año son mucho más favorables en materia de inseguridad, pero la preocupación del alcalde es que todos comprendamos la realidad de Buenaventura y es el llamado que estamos haciendo a los bonaverenses y sobre todo al gobierno nacional. El caso de Buenaventura es un caso particular, aquí no tenemos los problemas de delincuencia común, ni mucho. Aquí tenemos estructuras armadas ilegales que quieren controlar el territorio y son los que nos generan los mayores problemas de violencia y de inseguridad de Buenaventura. Eso queremos que los bonaverenses lo entendamos, que el país lo entienda, que el gobierno nacional lo entienda, para que podamos actuar en función de eso. Aquí tenemos estructuras armadas nacionales y algunas hasta con conexiones internacionales que hacen presencia en Buenaventura y que se disputan el control de nuestro territorio y la vida de la comunidad. Para el mandatario es importante que la comunidad entienda la realidad de Buenaventura en cuanto a la inseguridad en el orden público se refiere, dado a que la misma está involucrada con el tema de dominio de territorios.